Aquellos de cierta edad que crecieron en el Reino Unido recordarán las cabinas telefónicas rojas de estilo antiguo, adornadas con la corona real y con el motivo teléfono escrito sobre sus puertas batientes con paneles de vidrio. De hecho, probablemente haya visto fotografías de estos puestos que se consideran esencialmente británicos y actúan como atracciones turísticas en Londres y en otros lugares. No quedan muchas cabinas rojas activas en estos días, ya que no hay mucha demanda de teléfonos públicos en general, no en una época en la que todo el mundo lleva un teléfono inteligente. Sin embargo, una de esas cabinas es fundamental para la historia que les voy a contar. Un evento paranormal que ocurrió hace 25 años, cuando aún era adolescente y atravesaba un momento particularmente traumático de mi vida. Crecí en un pequeño pueblo ubicado en el sur rural de Inglaterra, una aldea pintoresca, pero sin complicaciones con poco que la diferencia de cientos de otras repartidas por los condados locales. Vivíamos en un bungalow estrecho pero acogedor situado en una urbanización en las afueras del pueblo. Al otro lado de la calle había un bosque que databa de la época anglosajona y era inevitablemente el lugar de varias leyendas locales. La cabina telefónica en cuestión estaba ubicada justo al lado del pavimento y en el borde del bosque, mirando directamente hacia el bosque. Era una especie de punto de referencia local. El área estaba tenuemente iluminada y aislada por la noche, por lo que se convirtió en un lugar conveniente para que los adolescentes locales se reunieran los fines de semana para fumar, beber y participar en encuentros sexuales torpes. Admitiré que frecuento el sitio yo mismo por esas mismas razones. Al principio, estaba buscando estas emociones baratas, pero con el tiempo fui allí solo para escapar de la casa, y fue entonces cuando comenzaron estos extraños eventos. No puedo explicar completamente lo que sucedió hace tantos años, pero creo que le debo mi vida a esa misteriosa cabina telefónica y a las entidades paranormales que de alguna manera están vinculadas a ella. Permítanme comenzar contándoles un poco sobre mi familia. Mirando hacia atrás, tendría que decir que mi primera infancia fue idílica. Yo era el mayor de dos, solo yo y mi hermana pequeña Alicia. Nuestro padre biológico se fue cuando ambos éramos pequeños y nunca más lo volví a ver. Sin embargo, mi madre era nuestra roca. Ella nos crió sola, mostrando una fuerza y un amor asombrosos. Mamá trabajó duro para mantenernos y, aunque ciertamente no éramos ricos, se aseguró de que Alicia y yo nunca estuviéramos sin nada. No diré que todo fue siempre color de rosa. Hubo peleas y dificultades, y yo podía ser un adolescente rebelde en ocasiones, aburrido de la vida en un pequeño pueblo y, a menudo, poniendo a mamá contra la pared con mi naturaleza rebelde. Es cierto que nunca aprecias a tu madre y todo lo que hace por ti, no hasta que es demasiado tarde. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo poco después de mi cumpleaños número 15. Fue entonces cuando Jeff entró en nuestras vidas. Nunca entenderé del todo por qué nuestra madre se juntó con él. Claro, era guapo y encantador, al menos en la superficie. Supongo que estaba sola cuando él entró y la levantó. No me gustó Jeff desde el principio. Supongo que había un grado de celos, y ciertamente lo vi como un rival por el afecto de mi madre. Pero, aún así, el hombre me puso los pelos de punta y siempre sospeché de él. No me gustó la forma en que me habló y cómo miró a Alicia. Pero sabía que él nunca habría intentado nada mientras nuestra madre estuviera cerca. Ella lo habría matado si nos tocara a cualquiera de nosotros. Estoy seguro de que nuestra madre finalmente se habría dado cuenta de Jeff y lo habría echado a patadas, pero luego ella enfermó. Cuando eres niño, siempre piensas que tus padres estarán contigo para siempre. Ciertamente la di por sentada en ese entonces. Mamá habría hecho cualquier cosa para protegernos, por lo que no es de extrañar que le restara importancia a su enfermedad y nos dijo a Alicia y a mí que no había nada de qué preocuparse y que ella estaría bien. Así fue a sus citas en el hospital y comenzó el tratamiento de quimioterapia, todo mientras trataba de seguir con normalidad, cuidando a sus hijos como siempre lo había hecho. Pero, a pesar de lo fuerte que era, el cáncer resultó estar demasiado avanzado. Nunca olvidaré esas últimas semanas en el hospital. La conmoción, la ira y el miedo que experimenté cuando me di cuenta de que no lo lograría. Mamá me dijo que me mantuviera fuerte por mi hermana y lo intenté, pero fue un momento terrible.
Cada día se debilitaba más mientras yacía en la cama del hospital, hasta que finalmente no pudo hablar, moverse o incluso reconocer nuestra presencia. Esa fue la parte más difícil para mí. Ver a una mujer tan fuerte y vibrante reducida a esto, consumiéndose frente a nuestros propios ojos. Fue casi un alivio cuando finalmente dejó de respirar, pero por supuesto fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Apenas puedo recordar el funeral, ya que mi hermana y yo estábamos casi paralizados en una neblina alimentada por el dolor. Jeff se convirtió en nuestro tutor legal poco después. Nunca entenderé completamente por qué se permitió que esto sucediera. Supongo que fue porque no había nadie más que se responsabilizara por nosotros. Nuestro padre biológico se había ido hacía mucho tiempo y nuestros abuelos vivían en el norte. Jeff era nuestra única opción si queríamos quedarnos en nuestra casa. En ese momento me pregunté por qué Jeff quería quedarse con nosotros. ¿Por qué no hizo una carrera después de que mamá muriera? Inicialmente pensé que solo quería la casa del ayuntamiento en la que vivíamos y tal vez ordeñar al sistema por cualquier beneficio por hijo que pudiera reclamar. Fue solo más tarde cuando me di cuenta de que tenía una agenda mucho más siniestra. Recuerdo la primera vez que me golpeó. Fue solo unas pocas semanas después del funeral de mamá, pero ya había cambiado toda su actitud hacia nosotros. Por mi parte, todavía estaba lidiando con el dolor y era propenso a cambios de humor. Jeff me había ordenado que sacara la basura a los contenedores y le respondí. Eso es todo lo que se necesitó para provocarlo. No vi venir el puñetazo cuando me golpeó fuerte en el estómago. Jeff era un tipo grande y el golpe me dolió, quitándome el aire mientras me doblaba de dolor, luchando por recuperar el aliento. Después, me advirtió con frialdad que no le dijera a nadie lo que había sucedido. Dijo que nadie me creería, incluso si lo hicieran, el resultado sería que nos cuidarían, mi hermana y yo seríamos enviados a hogares de crianza separados. Supongo que Jeff era un abusador experimentado, porque sabía cómo cubrir sus huellas. Las palizas se convirtieron en algo semirregular y lamentablemente aprendí a vivir con ellas. Mi mayor temor era que él también comenzara a golpear a Alicia, pero él actuaba de manera diferente a su alrededor. Mi hermana parecía ser su favorita, y no me gustaba la forma en que estaba alrededor de ella, cómo la miraba, cómo la tocaba. En el fondo, sabía que la estaba lastimando cuando yo no estaba cerca. Alicia no me habló de eso, pero pude ver el cambio en ella. Pasó de ser burbujeante y extrovertida a retraída y deprimida. En parte se debía al dolor, pero también había algo más. Supongo que no podía admitirlo, la verdad era demasiado horrible y repugnante para contemplarla. A medida que pasaban las semanas, pasaba cada vez menos tiempo en la casa, saliendo a escondidas por la noche para pasar el rato en las calles. Y mi lugar favorito para esconderme era el banco de madera al lado de la vieja cabina telefónica roja, mirando hacia el bosque oscuro. Y ahí es donde comienza mi historia. La noche en que atendí mi primera llamada no fue nada especial. Era un miércoles por la noche de noviembre, una noche fría y ventosa en las calles. Cualquier persona sensata estaría en casa frente al fuego, pero yo no quería volver a nuestra casita, porque sabía que él estaría allí. Tenía un paquete de 4 latas de cerveza y un paquete de cigarrillos que había logrado comprar en el supermercado con una identificación falsa. La bebida y los cigarrillos me ayudaron a calmarme mientras curaba mis moretones y me acostaba en el banco duro, mirando las estrellas arriba mientras contemplaba mi lugar en lo que consideraba un universo cruel. Fue entonces cuando me sorprendió el repentino timbre del teléfono. El sonido me tomó con la guardia baja, haciéndome saltar del banco. Recuerdo mirar sospechosamente la cabina telefónica, que estaba iluminada por una pequeña luz dentro de la cabina. Supuse que la llamada entrante sería un número equivocado. Inicialmente ignoré el timbre porque pensé que quienquiera que estuviera al otro lado colgaría, pero esto no sucedió. Finalmente, me levanté del banco y me dirigí lentamente hacia la cabina, abrí la puerta batiente de vidrio y entré. Experimenté un momento de vacilación cuando extendí la mano para agarrar el teléfono, y en cierto nivel creo que sabía que este no iba a ser un número equivocado normal. Sin embargo, cogí tímidamente el auricular y hablé. «Hola», yo dije. «Carl, soy yo». Vino la respuesta inesperada.
reconocí la voz de inmediato. Solo pronuncié tres palabras, pero me produjeron un escalofrío en la espalda. Era mi madre, aparentemente hablándome desde más allá de la tumba. Tartamudeé, encontrándome incapaz de hablar mientras mi cerebro confundido intentaba darle sentido a esto. No pude encontrar las palabras para responder y ella tuvo que incitarme. Carl, sé que es difícil de creer, pero en realidad soy yo. Es importante que hablemos. Había algo espeluznante e inquietante en la forma en que hablaba y en el tono de su voz. Ciertamente sonaba como mi madre, pero algo estaba mal. Era como si faltara una parte de ella, y escuché una tristeza terrible en su voz que nunca había tenido en la vida. Me dije a mí mismo que esto tenía que ser un truco. Alguien me estaba gastando una broma pesada y no estaba feliz por eso. Escucha, bruja malvada. Escupí enojado, no sé a qué estás jugando, no pude terminar mi diatriba antes de que ella me interrumpiera. No te atrevas a hablarme así. Me quedé conmocionado en silencio por su fuerte reprimenda. Esta era mi madre, ¿de acuerdo? Me había regañado las suficientes veces como para reconocer ese tono. Experimenté una emoción intensa en ese momento cuando todo mi dolor reprimido amenazó con derramarse. Mamá. Balbuceé entre sollozos, no entiendo, te has ido, sostuve tu mano cuando moriste, te enterramos. Sé que es difícil de asimilar, Carl. Y sé que estabas allí cuando fallecí, y lamento mucho que tú y tu hermana tuvieran que pasar por eso. Ambos fueron tan valientes en el funeral y yo estaba tan orgullosa, hizo una breve pausa antes de volver a hablar. No tengo mucho tiempo. Tienes que escucharme con atención, hijo. Podemos hablar a través de este teléfono. Yo mismo no lo entiendo completamente, pero esta línea es un vínculo entre el mundo mortal y el más allá, negué con la cabeza, mi mano temblaba mientras luchaba por sostener el receptor. Me di cuenta de que la voz de mi madre no era el único sonido que podía escuchar al otro lado de la línea. Los ruidos de fondo eran débiles al principio, pero se hicieron cada vez más fuertes. Para mi horror, me di cuenta de que podía escuchar gritos, el sonido de muchas almas gritando de terror y dolor. Y había algo más también, un cacareo cruel que sonaba casi inhumano. Me sentí tan asustado en ese momento, sintiendo que mi madre estaba en peligro, y no pude ayudar. «Mamá, ¿qué está pasando?» Gemí con miedo. Podía escuchar la ansiedad en su voz, mientras hablaba más rápido. «Estoy fuera de tiempo, pero hablaremos de nuevo». Vuelve a la cabina a la misma hora mañana por la noche. Pero esto es importante, cuando hablamos, debes permanecer dentro de la cabina. No salga ni abra la puerta hasta que haya colgado el auricular y finalizado la llamada. ¿Lo entiendes? Me di cuenta de que hablaba en serio por el tono de su voz, y me asustó. Por primera vez durante la conversación, presté atención a lo que sucedía fuera de la cabina, mientras miraba hacia la calle y el bosque oscuro más allá. Me di cuenta de que el camino ahora estaba envuelto en la oscuridad, ya que todas las luces de la calle parecían haberse apagado. Ahora, la única iluminación procedía de la tenue luz de la luna. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No podía escuchar la vida silvestre local, ni siquiera el susurro de las hojas en el viento. Pero había algo allí, detrás de la línea de árboles. La sombra oscura de una criatura o persona que no pude identificar. Experimenté un miedo casi primario mientras mis ojos seguían la forma negra que se movía entre los árboles, acercándose cada vez más a la cabina telefónica que ocupaba. No tenía idea de qué era esta criatura, pero sentí que tenía intenciones maliciosas y yo era su objetivo. De alguna manera, sabía que este monstruo no era de nuestro mundo. Casi dejó caer el auricular y sucumbo al pánico ciego, pero la voz de mi madre me hizo retroceder. Carl. Escúchame ahora. No puede hacerte daño mientras te quedes dentro de la cabina. Los gemidos y carcajadas de su lado eran mucho más fuertes ahora, hasta el punto en que mi madre necesitaba gritar para que la escucharan por encima del terrible estruendo. Cuelga el teléfono ahora. Dijo con firmeza. Hablaremos de nuevo pronto. Te amo, hijo. Yo también te amo, mamá. Respondí emocionalmente, antes de que la llamada terminara abruptamente. Y de repente se acabó. La entidad oscura se había desvanecido y las luces de la calle volvieron a encenderse.
Me tomó varios minutos recuperar la compostura y armarme de valor para salir de la cabina telefónica. Cuando finalmente lo hice, descubrí que nada andaba mal. La calle había vuelto a la normalidad y no había evidencia de que hubiera ocurrido algún evento paranormal. Caminé a casa aturdido, aliviado de descubrir que Jeff se había quedado dormido en el sofá después de beberse media botella de whisky. Me acosté en mi cama toda la noche, incapaz de dormir mientras trataba de aceptar lo que había sucedido. Me preguntaba si me estaba volviendo loco. Pensé en mi madre y temí que estuviera en grave peligro. No sabía qué era la criatura del bosque, pero en mi corazón me di cuenta de que era algo malvado. No voy a negar que estaba muy asustado, pero sabía que volvería a la cabina telefónica la noche siguiente. Francamente, no tenía otra opción. Llegué al banco temprano la noche siguiente mientras esperaba con impaciencia la llamada. No bebí, pero fumé como una chimenea en un intento fallido de calmar mis nervios. Ya me sentía lo suficientemente tenso, pero casi salté fuera de mi piel cuando vi una figura que se acercaba por el sendero poco iluminado. Era mi hermana Alicia, bajando a verme. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, grité. Bueno, es bueno verte también, hermano. Ella respondió, el dolor evidente en su voz. No pude evitar mi hostilidad. Esta no era una situación segura y no quería a mi hermana aquí. No le había contado nada de lo que había sucedido la noche anterior y no deseaba exponerla a lo que fuera. De alguna manera, necesitaba deshacerme de ella antes de que llegara la llamada de mamá. Se sentó a mi lado y vi sus ojos rojos e hinchados, lo que significaba que había estado llorando. ¿Puedo tener uno de esos?, preguntó, señalando mis cigarrillos. No deberías estar fumando, respondí, entrando en modo de hermano mayor completo. Tú tampoco deberías, ella respondió desafiante. Me encogí de hombros y le pasé un cigarro, encendiéndolo mientras fumábamos juntos. De repente me olvidé de mi negocio para esa noche mientras me preocupaba por mi hermana. ¿Qué te ha hecho ahora?, pregunté, tratando en vano de ocultar mi ira. Ella negó con la cabeza y no pudo mirarme a los ojos. No importa. Puedo manejarlo. Lo mataré si te vuelve a lastimar, fue mi furiosa respuesta. No, no lo harás, Alicia gritó. Si le pasa algo, nos cuidarán. Tú lo sabes. Tenía razón, por supuesto, pero esto no lo hacía más fácil de escuchar. La ira y la frustración que sentía no eran nada comparadas con el odio en mi corazón hacia él. Estaba pensando en qué decir a continuación cuando de repente el teléfono empezó a sonar. Maldije, dándome cuenta de que lo había dejado demasiado tarde. Mi hermana era parte de esto ahora y tuve que dejarla entrar. Alicia, tenemos que tomar esa llamada. Tienes que venir a la cabina telefónica conmigo. ¿De qué estás hablando?, respondió ella, con una mirada de desconcierto en su rostro. Tienes que confiar en mi hermana. Esto es realmente importante. Todavía no parecía convencida, pero Alicia tomó mi mano y me siguió hasta la cabina telefónica, y levantamos el auricular juntos. Mis bebés unidos, gracias a Dios ambos están a salvo. Vi la sorpresa y la incredulidad en los ojos de mi hermana cuando escuchó por primera vez la voz de nuestra madre. Supongo que estaba pasando por la misma montaña rusa de emociones que experimenté la noche anterior. Mamá, murmuró Alicia, ¿eres realmente tú? Sí, bebé, soy yo. Sé por lo que has estado pasando y quiero que sepas que no estás sola. Tu hermano y yo te queremos mucho y lo vamos a detener. Me sorprendió escucharla decir esto. De alguna manera, mi madre muerta sabía que Alicia estaba siendo abusada. ¿Era esta la razón por la que había hecho contacto desde el otro lado? ¿Y ella realmente podría ayudarnos? Tenía tantas preguntas que hacer, pero no había tiempo. Escuché a mi madre gritar y de repente la línea se cortó. Tanto Alicia como yo gritamos por teléfono mientras temíamos por nuestra madre y los horrores a los que se enfrentaba. Pero resultó que teníamos nuestros propios problemas. Alicia lo vio primero y dejó escapar un grito de absoluto terror. Miré hacia afuera y vi lo que la había asustado. Era la misma entidad que había presenciado la noche anterior. La sombra negra, de pie justo más allá de la línea de árboles. No pude distinguir sus rasgos ni ver un rostro en la oscuridad, pero me di cuenta de que el monstruo nos miraba fijamente, como un depredador listo para atacar.
Mi hermana entró en pánico y fue hacia la puerta, tratando de escapar de esta monstruosidad que estaba frente a nosotros. Afortunadamente, recordé lo que mamá había dicho y agarré a mi hermana, abrazándola con fuerza y manteniéndola dentro de la cabina telefónica, donde esperaba que estuviéramos a salvo. En ese momento escuché una nueva voz al otro lado de la línea. Una voz masculina profunda y escalofriante, llena de malicia y aparentemente desprovista de humanidad. Saludos, hijos míos, lamento interrumpir su conversación con su amada madre, pero, por desgracia, ella está comprometida de otra manera. Mi ira superó mi miedo mientras gritaba por el teléfono. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué le has hecho a mi madre? El hombre o criatura, o lo que fuera, se rió cruelmente antes de responder. Ahora, joven. Tu madre está bastante bien, al menos por ahora. Ella es mi invitada aquí. Pero, por desgracia, no puedo garantizar su seguridad indefinidamente. Hay muchos espíritus malignos en este reino, y no puedo retenerlos para siempre. Me quedé confundido y asustado, enfrentando una situación que estaba más allá de mi comprensión. Miré a los ojos de mi hermana y solo vi terror puro y sin adulterar. Entonces me di cuenta de que necesitaba hablar con esta entidad, no había otra opción. ¿Quién eres? Repetí, ¿qué quieres de nosotros? Había una molestia notable en su voz cuando respondió. ¿Quién soy? Yo soy el que está en posesión del alma de tu madre. Podría condenarla a una eternidad de sufrimiento y dolor, si así lo quisiera. Alternativamente, puedo permitirle que se vaya y ascienda a un lugar mejor. Pero hay un precio que pagar. Un alma para un alma. Liberaré a tu madre cuando entregues un reemplazo adecuado, me estremecí, mirando la sombra oscura mientras luchaba por respirar. ¿Qué quieres decir? Gemí. Sabes muy bien a lo que me refiero. Fue la airada respuesta. Tráelo a este lugar mañana por la noche y espera mi llamada. Manténlo fuera de la cabina y mi sirviente se encargará del resto. Y con eso, la llamada terminó abruptamente. Cuidadosamente colgué el auricular y consolé a mi hermana, asegurándole que la bestia de las sombras se había ido. Alicia me miró con lágrimas en los ojos, pero habló con feroz desafío y determinación. Tenemos que hacer esto, por mamá. Asentí con la cabeza en confirmación. Necesitábamos ser fuertes ahora. Sabía que lo que venía no sería fácil ni agradable, pero había que hacerlo. Y así, hicimos nuestros planes y nos preparamos para poner en marcha los eventos. Algunos pueden juzgarme por lo que hice la noche siguiente. Les puedo asegurar que no fue una decisión fácil, y viviré con las consecuencias de mis acciones por el resto de mi vida. Podría argumentar que se merecía lo que le esperaba después de lo que nos hizo pasar a mi hermana y a mí. Quizás esto sea cierto, pero al final lo hice por mi madre. Ella nos había dado su vida y yo se la debía. Necesitaba asegurarme de que tuviera paz en el otro mundo. Después de mucha discusión con Alicia, insistí en que sería yo quien lo atraería. Mi hermana me estaría esperando junto a la cabina telefónica. Era un plan arriesgado y teníamos que conseguir el momento justo. Encontré a Jeff encorvado en el sofá frente al televisor. Apestaba alcohol y tenía una mirada mezquina en su rostro enrojecido. No hizo falta mucho para provocar la ira de Jeff y tenía la intención de llevarlo al límite. Me miró cuando entré en la habitación, sus ojos inyectados en sangre me miraron con completo desprecio. ¿Qué diablos quieres? Escupió. Negué con la cabeza y dejé salir todo, diciendo la verdad que me había guardado durante tanto tiempo. Sabes, si mamá no se hubiera enfermado, te habría echado. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para ella, ni siquiera cerca. Vi la sorpresa en su rostro cuando se levantó de la silla. Jeff no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, y supongo que estaba sorprendido de que finalmente me enfrentara a él. ¿Qué fue lo que me dijiste? Demandó, mientras formaba un puño en su mano derecha. ¿Escuchaste? Le respondí desafiante. Eres un borracho, un matón y un cabrón. Y sé lo que le has hecho a mi hermana. No te saldrás con la tuya, bastardo enfermo. Su ira alcanzó el punto de ebullición cuando se levantó de su silla, su enorme figura dominando nuestra pequeña sala de estar mientras marchaba hacia mí, con los puños apretados y el rostro lleno de pura rabia. Pequeña mierda. Rugió, ¿cómo te atreves a hablarme así, después de todo lo que he hecho por ti?
Te voy a enseñar una lección que no olvidarás. Esta fue mi señal para correr. Salí a toda velocidad de la habitación y atravesé la puerta principal, derribando el pavimento. Jeff me persiguió, pisoteando la pista como un gorila enfurecido mientras gritaba insultos y amenazas. Afortunadamente, la cabina telefónica no estaba lejos de nuestra casa. Vi a Alicia allí esperándome, sosteniendo la puerta abierta mientras me gritaba que me diera prisa. Llegué a la cabina telefónica justo a tiempo, cerrando la puerta detrás de mí. Jeff llegó allí un momento después, gritando con furia sangrienta mientras golpeaba el vidrio con los puños e intentaba entrar. Usé toda mi fuerza para mantener la puerta cerrada, pero sabía que no podría mantenerlo fuera por mucho tiempo. Pero en ese momento el teléfono comenzó a sonar y experimenté una oleada de adrenalina. Alicia agarró el auricular y lo acercó a mi oído. Escuché la voz profunda de la entidad mientras pronunciaba solo cuatro palabras. Bien hecho, hijos míos. En un instante, Jeff dejó de golpear la puerta y dio un paso atrás. No sé qué sintió o vio, pero la expresión de su rostro era de puro terror. Y luego lo vimos. La sombra oscura saliendo de detrás de los árboles, arrastrándose hacia adelante y hacia su presa. Todavía tengo dificultades para explicar qué era exactamente esta bestia. La mejor forma en que puedo describirlo sería una sombra con forma de hombre, una oscuridad que de alguna manera había tomado forma física. Jeff se congeló cuando lo vio. No trató de correr o pelear. No sé si estaba paralizado por el terror o retenido por algún tipo de magia negra. En cualquier caso, dudo que haya podido hacer algo contra esta entidad sobrenatural todopoderosa. No es fácil explicar lo que sucedió después. La sombra no golpeó tanto a Jeff como lo absorbió, la oscuridad lo tragó como si estuviera físicamente quitando el alma de su cuerpo. Emitió un grito espeluznante y me di la vuelta, abrazando a Alicia con fuerza mientras cerrábamos los ojos y tratábamos de bloquear los horribles gritos. Afortunadamente, el ataque terminó pronto. Tímidamente miré hacia arriba para ver el cuerpo sin vida de Jeff tirado en el pavimento, y observé cómo la sombra se alejaba, su oscuro apetito aparentemente satisfecho mientras regresaba a su propio reino. Luego escuché al amo de la bestia hablando por teléfono y dijo esto: él es mío ahora. Siguió una breve pausa antes de escuchar a un hombre gritando en el fondo, llorando en agonía mientras suplicaba por su alma. Por favor, Dios. Alguien por favor ayúdeme. Era Jeff, y estaba asustado. No sé lo que tenían reservado para él y no me importaba imaginar. Los gritos de Jeff pronto se desvanecieron y el maestro oscuro habló una vez más. La deuda ha sido pagada y mantendré mi palabra. Tu madre será puesta en libertad. No sé qué me pasó en ese momento, pero no podía dejarlo así. Quiero hablar con ella. Exigí. Hubo una pausa tensa al otro lado de la línea y por un terrible momento pensé que había ido demasiado lejos, posiblemente poniendo en peligro nuestro trato. Pero finalmente, respondió, como quieras. Pasaron unos segundos más antes de que escuchara su voz, y mi corazón casi saltó de mi pecho. Carl, Alicia, ambos estamos aquí, mamá. Respondí entre lágrimas, mientras levantaba el auricular para que Alicia pudiera escuchar. Lamento que hayan tenido que pasar por esto, mis bebés, pero estoy muy orgullosa de ustedes dos. Quería proteger a mis hijos, pero al final ustedes dos me salvaron. No nos dejes, mamá, te necesitamos. Suplicó Alicia. Tengo que hacerlo, cariño, no hay otra manera. Los extraño mucho a los dos, y nos volveremos a encontrar algún día. Pero necesitan vivir sus vidas y ser felices. Solo recuerda que tu madre te ama y siempre te cuidará. Había mucho más que quería decir, pero se nos acabó el tiempo, ya que la llamada terminó repentinamente y nos quedamos escuchando un siniestro tono de marcación, nuestro único vínculo con el más allá ahora roto. Las siguientes horas y días fueron caóticos y emotivos, pero los superamos. La policía nos hizo algunas preguntas sobre la muerte de Jeff, pero nada que no pudiéramos manejar. La causa oficial de la muerte figuraba como un ataque al corazón. Jeff era un hombre de mediana edad, con sobrepeso y un gran bebedor. No había heridas en su cuerpo, por lo que nadie sospechó de un crimen. Nos pusieron en cuidado por un corto tiempo, pero finalmente mi hermana y yo nos fuimos a vivir con nuestros abuelos al norte.
No voy a decir que los siguientes años fueron fáciles, pero sobrevivimos. Lo que habíamos pasado juntos nos acercó a Alicia y a mí. Ahora somos adultos y vivimos nuestras mejores vidas, tal como lo ordenó nuestra madre. Rara vez hablamos sobre los extraños eventos de esas tres noches consecutivas a finales de los 90, aunque a menudo compartimos recuerdos de nuestra difunta madre, recordando los buenos tiempos. Todavía no sé qué era realmente la entidad oscura que retuvo a nuestra madre, o a dónde enviamos exactamente a Jeff. Para ser honesto, trato de no pensar en eso. Pero si algo he aprendido de toda esta locura es que la familia lo es todo. El amor entre un padre devoto y sus hijos es inquebrantable, y esta conexión continuará, incluso más allá de la tumba.